quien dice que va a cambiarnos la vida, que ha empezado una nueva era, que va a afectar a cómo vemos el futuro en cuanto a posibilidad de evitar enfermedades que hasta ahora eran incurables o con un tratamiento muy difícil, o se puede mejorar la productividad en cultivos o la producción de carne en animales para el consumo humano y mil cosas más. CRISPR es el acrónimo de repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. Ahí es nada. Entonces, estas repeticiones sirven como un almacén de memoria de infecciones que sufren las bacterias y lo utilizan luego para reconocer esos agentes infecciosos, que normalmente son virus, para destruirlos. Es decir, actúa como un sistema de inmunidad adquirida. Lo único que la gente seguramente ha oído hablar de CRISPR por otras razones, y es que a partir de estos componentes del sistema inmunológico de los procariotas se han desarrollado unas herramientas que constituyen la tecnología CRISPR, que sirve para hacer muchas cosas. Manipular material genético en muchos sentidos, fundamentalmente editando el texto de este libro de instrucciones que tenemos todos los seres vivos. CRISPR-Cas9. Specific protein. Make up your SNPs at this coded locus. You work so well inside a streptococcus. Se ha eliminado virus que están insertados en el genoma de animales, y estoy hablando del virus del SIDA, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, el virus de la poliomielitis, el virus del papiloma, el virus del herpes, no sé si lo he dicho ya, es decir, muchos virus que se quedan con nosotros toda nuestra vida y que no hay manera de quitárselos de encima. Con CRISPR-Cas9 se ha conseguido eliminar estos virus. Se ha conseguido también identificar, por ejemplo, cuáles son las debilidades nuestras y las debilidades de los que nos infectan. Y esto incluye, por ejemplo, el virus del Zika o el virus del dengue. ¿Cuáles son las proteínas que nosotros producimos que necesitan ellos para poder replicarse? Si nosotros silenciamos o evitamos que se produzcan esas proteínas, evitaremos la infección por estos virus. También se ha tratado con esta terapia, esto es una terapia génica en animales adultos, la enfermedad de Huntington, la distrofia muscular de Duchenne, se ha conseguido restablecer la visión parcial de ratones ciegos inyectándole CRISPR-Cas9. Y esto es lo que se ha hecho en animales. En humanos, ahora mismo, hace unas semanas, de hecho, se inyectó en un paciente con cáncer de pulmón en concreto, se le han inyectado células de su sistema inmune, linfocitos T, que se le retiraron al individuo, se han modificado con CRISPR-Cas9 para que ahora que se le ha vuelto a reimplantar al paciente, vayan a esas células tumorales y las destruyan. Los resultados los tendremos en unos meses. Todo empezó para mí cuando me ofrecieron la posibilidad de realizar mi tesis doctoral en la Universidad de Alicante. Y mis directores de tesis me encargaron que estudiara cuáles eran los mecanismos moleculares por los cuales unos microorganismos que habitan en las salinas de Santa Pola, aquí al lado, eran capaces de adaptarse a cambios en la salinidad. La primera vez que vimos este patrón de repeticiones fue precisamente con uno de estos resultados de secuenciación, en el que uno determina, dependiendo de la posición de estas banditas, cuál es la sucesión de bases, es decir, cuál es la secuencia del ADN. Y uno va leyendo desde abajo hacia arriba, y en aquel momento en el laboratorio, esto fue agosto del año 92, había un señor que había terminado su carrera y estaba intentando decidir
si la investigación estaba hecha para él. Y le dimos una oportunidad y, entre otras labores que le encargamos el que nos fuera leyendo estas secuencias mientras nosotros íbamos tomando nota de las mismas. Empezó a leer y de momento noté que me estaba diciendo exactamente lo mismo que me había dicho momentos antes, lo cual me hizo pensar que el señor se estaba equivocando y se había confundido de línea, pues estaba volviendo a repetirme otra vez lo mismo. Cuando lo comprobamos, efectivamente aquello era real, eran repeticiones, es decir, había palabras que se repetían muchas veces y a una distancia regular. Y esto no lo habíamos visto nunca, no teníamos conocimiento y desde el punto de vista biológico era algo extraordinario. El estar presentes en microorganismos tan distantes nos hizo pensar que debería ser una característica muy común, muy frecuente en microorganismos, muy conservada a lo largo de millones de años de evolución, y eso implicaba que tenían que estar cumpliendo una función muy relevante. El momento Eureka llegó otro agosto, en este caso en el 2003, en el que estábamos de nuevo secuenciando regiones de repeticiones de distintos aislados de Escherichia coli. Y entre estas secuenciaciones, de momento, nos encontramos que una de las regiones que hay entre una repetición y la siguiente era idéntica a una secuencia de un virus que infecta a E. coli. Pero, casualidad o no, resulta que ese virus concreto no era capaz de infectar ese aislado que tenía ese espaciador idéntico a una secuencia de virus. Dijimos, uy, esto pinta muy bien. Cuando dijimos que podría ser un sistema inmunológico en procariotas, era algo tan novedoso, tan inesperado, que muchísimos grupos de todo el mundo realmente empezaron a trabajar con este sistema intentando saber cómo funcionaba. Pero de todas maneras, hasta el 2012 prácticamente, todos los que estábamos interesados en CRISPR éramos microbiólogos, o bioquímicos o genéticos que trabajábamos con microorganismos. Ahí en ese momento ya sabíamos qué es lo que hacía y cómo lo hacía, pero no sabíamos todavía cuáles eran los componentes de este sistema inmunológico que participaban en cada fase del proceso. Esto tiene consideraciones éticas, por supuestísimo, y morales y legales, como no. Se puede hacer prácticamente lo que uno quiera con material genético de cualquier ser vivo de una forma muy sencilla. Se puede modificar algún gen, potenciar o añadirle algún atributo para hacer superhumanos. Hace poco hubo una noticia en la que comentaban que los propios asesores de Obama le están alertando sobre la posibilidad de que CRISPR-Cas9 se pueda utilizar con fines bioterroristas en este sentido. Y parece que van a producir una serie de televisión que se llama CRISPR, no por casualidad, en la que precisamente van a tratar este tipo de aspectos. El premio Nobel se lo merece mucha gente. Y luego que a uno le toque no es una lotería, pero es tan improbable que casi uno lo puede considerar como tal. Todo depende de qué se considere como relevante o fundamental para haber llegado a donde se ha llegado. Y si se puede mirar 2 años atrás, 3, 10 o 20. Vodafone One, el todo en uno de última generación.